Hola, mi nombre es Carlos y esta es una cita de estudio de la semana número 5 del día lunes. Juan 8 del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lucas 5:31-32. Respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Lucas 7:34-35. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís. Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Preguntas claves, amiguitos. ¿Qué debemos recibir? Debemos recibir palabra fiel y digna. ¿Quién salvó a los pecadores? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bueno, amiguitos, hoy el estudio nos habla de lo importante que es la palabra. Recordemos que cuando Dios creó al mundo, lo creó con su palabra que tiene poder. Así creó todo lo que nuestros ojos pueden ver. Así sostuvo los cielos arriba de nuestra cabeza. Así sostuvo al mar. Creó toda la naturaleza, las aves, los animales, a nosotros, con su palabra que tiene poder. Hoy el estudio nos hace reflexionar en que si estamos hablando palabras que bendicen, palabras que edifican, porque recordemos, es importante la palabra. También es importante que nos alimentemos de ella, porque esa palabra es fiel y digna de recibir, porque es la palabra de Dios. El estudio también nos hace reflexionar en que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, para reconciliarnos, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él vino para todo aquel que necesitara de salvación, de sanidad, de santidad, para todo aquel que necesitara de Él. El estudio de hoy también nos habla que debemos de ser misericordiosas y ser sabias. Y recordemos, amiguitos, que Jesucristo mostró su misericordia para toda la humanidad. Fue sabio a la hora de hablar con los pecadores, porque era a ellos a los que necesitaba que llegara el mensaje, no con las personas que solo están ahí, que no quieren recibir de su palabra, que no querían recibir el mensaje. Hoy el estudio nos hace reflexionar, amiguitos, en si estamos nosotros valorando
esto que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Estamos mostrando amor por los que están en pecado. Estamos siendo misericordiosos por los que necesitan misericordia y necesitan recibir el mensaje. Estamos hablando palabra de vida y estamos nosotros alimentándonos de ella. Ahora sí, amiguitos, vayamos al devocional de ADG. Amiguitos, Jesús es nuestro modelo a seguir. Él anduvo en esta tierra perfectamente y nos dio su propia vida como ejemplo de cómo vivir. Esta semana veremos que Él fue ejemplo, incluso al momento de elegir sus amistades, y de cómo Él fue y es el mejor amigo que alguien pueda tener. En el pasaje de hoy leemos la historia de una mujer adúltera quien fue traída ante Jesús por los escribas y fariseos de la época. La intención de estas personas no era otra que condenarla y apedrearla a causa de su pecado. Pero Jesús, muy diferente a ellos, no la señaló, no la condenó. Antes bien, los llevó a autoseñalarse y a autoevaluarse y darse cuenta de que ninguno de ellos tenía la autoridad de condenar a esa mujer. ¡Vaya sorpresa que se llevó la gente! Pero sobre todo, la mujer. Jesús no señaló a esta mujer por su pecado. No la hizo sentir peor. No la condenó. Sencillamente le mostró su misericordia. ¿Qué clase de persona hace esto? Solo Él, solo su maravillosa misericordia y amor. Jesús deja claro en la Biblia que su propósito de haber venido al mundo era precisamente llamar a los pecadores al arrepentimiento y a darle la sanidad a aquellos enfermos espirituales que tanto la necesitamos. Meditemos hoy en esta pregunta. ¿Soy una persona que está dispuesta a señalar o a mostrar misericordia? Ahora sí, amiguitos, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio del día de hoy. Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por amarme y demostrarme tu amor siempre, aun en aquellos momentos donde no he hecho lo correcto. Ayúdame a amar a las personas como tú las amas. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias amigos. Seguí hasta la actividad de hoy y si gustas puedes compartirla con nosotros en el grupo tomándome una foto y subiéndola. Gracias. Gracias amiguitos, Dios los bendiga, nos vemos mañana abajo de este video. No se les olvide su video, su audio o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana, gracias, bye.